con la esperanza de Sion. Momento de entrar a telemundopr.com y votar en el Open Talent Show. Me hizo nacer. ¿Hasta cuándo volverá? Aquí está Julián Rivera, el número 2. Y puedes votar por él en telemundopr.com. Aquí está la número 3, Paola Miranda. Puedes votar por ella en telemundopr.com. Gabriel Rivera y Adrián Trigo es el número 4 y lo puedes votar por ellos en telemundopr.com. Llegó el momento del sábelo todo, final semanal de la competencia por $12,222, porque este es el año del 2 y este 2022 queremos que participe. Solo envía sábelo todo al 420-9020. Así mismito es, ven para acá, para Puerto Rico, gana y disfruta aquí en el sábelo todo. Solamente envía sábelo todo al 787-420-9020. Te esperamos acá. Stop, maestro. Ustedes han estado trabajando y luchando toda esta semana y hoy es la final. Uno de ustedes ya pasa a la próxima ronda por el gran premio de $12,222. Así que hoy uno de ustedes pasa. Esto, Nilda y nuestro amigo Oscar tienen 17 puntos. Ramón y Yamil tienen 20. Y Rina y Wilfred tienen 13. Yo voy a estar preguntando hasta las y 24. El que tenga mayor cantidad de puntos a las y 24 se lleva el premio. Vamos a comenzar. Oscar, Nilda, buena suerte. Ya, vámonos. Primera pregunta: ¿cuál de esos huesos forma parte de la articulación del hombro? A, tibia; B, radio; C, húmero. Tiempo. C. C, y eso es correcto. Seguimos con Yamil y Ramón. Yamil, Ramón, padre e hijo. Próxima pregunta. Dice así: ¿cuál de estos huesos es el más largo del cuerpo? A, clavícula; B, fémur; C, peroné. Tiempo. Letra B. Letra B. Correcto, el fémur. Mi amigo Wilfred y su esposa Rina, vámonos. ¿Cuál es el nombre del hueso que tiene forma de mariposa? A, esternón; B, etmoides; C, esfernoides. Tiempo. La A. La A, y eso es incorrecto, era la C. Continuamos con Oscar y Nilda, vámonos. ¿Cuál de los siguientes países no hace frontera con Francia? A, Lituania; B, Italia; C, Bélgica. C. C. Incorrecto, era la A. Seguimos con Yamil y Ramón, vámonos. Silencio total en el estudio. ¿Cuál es el país más grande de África? A, Níger; B, Argelia; C, Sudán. Tiempo. La letra B. Letra B, Argelia, y eso es correcto. Seguimos con Rina y Wilfred, vámonos. ¿Cuál de estas ciudades es la capital de un país ubicado a mayor altitud? A, La Paz, Bolivia; B, Bogotá, Colombia; C, Montevideo, Uruguay. Tiempo. La C. La C, y eso es incorrecto. Es La Paz, Bolivia. Seguimos con Nilda y Oscar. ¿Cuál país tiene como vestido nacional el kimono? A, Filipinas; B, China; C, Japón. C. C, Japón, y eso es correcto. Próxima, Ramón y Yamil. Vámonos. ¿Cuál es el nombre del diseñador que fundó la firma de moda Gucci? A, Julio Gucci;
B, Gucci o Gucci. C, Jules Gucci. La letra B. Letra B. Correcto. Seguimos con Rina y Wilfred. Vámonos. ¿Cuántos años debe tener una prenda para ser considerada vintage? A, 20 años. B, 10 años. C, 5 años. La A. La A, y eso es. Correcto. Continuamos, seguimos. Oscar y Nilda. ¿Quién fue el escritor del libro El Jíbaro? A, Abelardo Díaz Alfaro. B, Manuel A. Alonso. C, José Gautier Benítez. Tiempo. B. Ya dice que la B, Manuel Alonso, y eso es correcto. Yamil y Ramón, padre e hijos, vámonos. ¿Cómo se titula el poema cuya onomatopeya lleva Tum Cutum, escrito por Luis Palés Matos? A, En la brecha. B, Majestad Negra. C, Candombe. La letra B. Incorrecto, la letra C. Próxima. Rina, Wilfred, ¿cuál de estas escritoras puertorriqueñas en sus textos expresó Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas? A, Julia de Burgos. B, Lola Rodríguez de Tío. C, Clara Ler. La B. La B, y eso es correcto. Silencio total en el estudio. Próxima, nos fuimos. ¿Cuántos hermanos eran los reyes al inicio de la telenovela Pasión de Gavilanes? A4, B3, C5, tiempo. B. B. Incorrecto. Seguimos con Yamil y Ramón. Nelson, ¿cuál de estas actrices protagonizó la telenovela Mi Corazón Insiste junto a Giancarlo Canela? A, Mónica Spear. B, Gaby Espino. C, Carmen Villalobos. Letra B. Letra B. Eso es incorrecto, la letra C. Escucho voces por ahí, necesito silencio total, porque es la final. Escucho de los técnicos, de arriba, los micrófonos apagados. Necesito todo porque esto es una final. Vámonos, seguimos. Próximo. ¿Qué actriz interpretó a Doña Bárbara en la telenovela transmitida por Telemundo en 2008? A, Lorena Rojas. B, Edith González. C, Amparo Grisales. Tiempo. La B. La B. Eso es correcto. Son las y 24. Terminaron los tres. Significa que Ramón y Yamil, padre e hijo, pasan por los $12,222. Felicidades. Muy bien, gracias Yamil, gracias Ramón. Pasan ustedes, Nilda y Oscar. Felicidades, feliz día de los enamorados para ustedes. Verdadero placer. Denle un abrazo y un beso a su esposo ahí. Dígale ahí, feliz día, aproveche. ¡Uepa! Y entonces tengo a Wilfred y a Rina. Wilfred, cuéntame. Coge el micrófono ahí. Yo quería decirles unas palabras a Rina. Dale. Si es posible. Claro, es para su esposa. Claro que sí. ¿Cómo? La cogió de sorpresa. ¿Cómo? Y ya que estamos ahí, vaya de sorpresa, de rodillas, Wilfred, dale. Ah, pues maestro, rodillas, música romántica, dale. Se oye, se oye. Dale, dale, Wilfred. En estos últimos 2 años ha sido fuerte. Hemos estado más tiempo en el hospital que en nuestro propio hogar.
Pero en toda esta situación, desde médula ósea, transfusiones de sangre, plaquetas, estar en intensivo, tú sencillamente ponías la música de tu cantante favorito, Tommy Torres, y con una fe en Dios inquebrantable, te enfrentaste a todo. Me has enseñado a vivir y a creer y a amar. Y como le dice la canción de Tommy, lo que siento por ti, no hay puertas ni no hay poetas ni pintores que puedan decir lo que siento por ti. Así que lo que me queda es seguirte demostrando día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, lo que te prometí hace 20 años atrás. Amarte en las buenas y en las malas. Gracias por dejarme estar a tu lado, mi amor. Te amo por siempre. Dale un besito ahí a tu esposa. Y con esto nos vamos a pausa. Yo vengo rápido. Este es Puerto Rico Gana. Feliz día del amor. Feliz día de la amistad. Que vive el amor. Dale bello, un abrazo a los nenes ahí. Bello, bello. Qué bonito.